Mi nombre es David Andrés Abogal Fonseca, soy estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Colombia y ganamos el premio de Bancoldex y el programa de transformación productiva PTP sobre el reto del manejo de desechos plásticos en zonas remotas turísticas, y para solucionar este reto escogimos San Andrés. Este es un reconocimiento que le queremos dar a la Universidad Nacional, especialmente a la Facultad de Ciencias Económicas, por las herramientas que nos han brindado para solucionar este tipo de problemáticas que existen en el país a través de la gestión y el trabajo en equipo. Hola, buen día, mi nombre es Estefanía Rodríguez, también hice parte del proyecto, y lo que quisimos más que todo presentar en él fue el hallar mejores usos para los residuos plásticos en diferentes zonas del país, principalmente en zonas turísticas remotas, en donde lo que queremos es, tanto de una idea focalizada que fue en San Andrés, poder expandirla al resto del país. Fue una experiencia bastante grata, pudimos tener acompañamiento del profesor de internacionalización de la empresa y tuvimos acompañamiento del profesor de internacionalización de la empresa, en donde tuvimos la oportunidad de poder mostrar nuestras ideas y nuestras capacidades investigativas en el proyecto que presentaba el PTP con Bancoldex. Bueno, mi nombre es Giselle Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas de noveno semestre. Junto con mi grupo obtuvimos el segundo lugar en la presentación de un reto del programa de transformación productiva de Bancoldex, dedicado a el qué hacer con los desechos plásticos en zonas remotas de turismo de naturaleza. Nuestra solución básicamente se planteó como plan piloto en San Andrés, por ubicación geográfica, por el difícil manejo de la recolección de basuras, y planteamos una recolección basada en Ecobot, que es una máquina planteada por la Universidad Javeriana, y para su utilización planteamos una solución para Sopesa, que es la planta generadora de energía de San Andrés. Bueno, la solución que planteamos retribuye mucho a lo que es la comunidad de San Andrés Islas, y pues tiene mucho potencial para implementarlo a diversas zonas remotas a nivel nacional, y creo que es una ejemplificación muy buena de las herramientas que nos da la Universidad Nacional y de las oportunidades que nos brinda la misma. Mi nombre es Cristian Andrés Palencia Hernández, soy estudiante de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Fui parte de la terna escogida para representar precisamente a la universidad en el segundo concurso de debate económico organizado por la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO, en donde pudimos pues obtener el primer lugar. Para mí es un inmenso privilegio y también una gran responsabilidad pues representar a la universidad y a la facultad. Pues siempre han tenido, digamos, que un gran desempeño, y uno siempre tiene esa preocupación, ¿no? Siempre mantener, digamos, que el buen nombre y ese buen nivel que tiene la universidad. Este año pues lo pudimos lograr, y pues eso es un motivo de orgullo y de alegría. Y también quiero como animar, ¿no?, a las demás personas, a los demás estudiantes, que continúe siendo así. Mi nombre es Camilo Eduardo Sánchez, soy estudiante de Economía de séptimo semestre aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Hice parte, junto con mis compañeros Cristóbal y Cristian, de la terna que representó a la universidad en el segundo debate, en el segundo torneo de debate económico organizado por FENADECO Región Centro. Este debate consistió en aplicar la metodología de la POPER, conocida para debatir. Competimos contra alrededor de 13, 15 universidades de Bogotá y de Cundinamarca, a las cuales fuimos venciendo en repetidas ocasiones, y llegamos a la final y resultamos vencedores.
Nos dimos cuenta que la formación recibida aquí en la universidad es muy importante, ya que a lo largo de todo este proceso del debate fue importante, digamos, la formación que recibimos, porque tenía toda la pertinencia del caso, y gracias a esa formación recibida aquí mismo en la facultad fue que pudimos manejar los diversos temas, las sustentaciones, las argumentaciones, responder a las preguntas planteadas por los diversos jurados que eran conformados por profes de universidades externas de aquí también de Bogotá, para finalmente vencer a las otras universidades, obtener el máximo puntaje y resultar vencedores. Bueno, mi nombre es Jesús Cristóbal Ruiz, estudiante de décimo semestre de la Facultad de Ciencias Económicas. Como mis compañeros ya comentaron, nosotros en el torneo nos constamos un poco de hablar en tres enfoques, en tres temas. Tuvimos tres rondas. En la primera hablamos sobre si Colombia debe entrar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la segunda, si el modelo rural que se propone en el acuerdo de paz es el ideal o es el que corrige y soluciona el problema del agro en Colombia. Y finalmente terminamos en la final con la Universidad de Andes debatiendo sobre si el modelo actual de Colombia es el ideal para el crecimiento económico del país. Esas fueron, digamos, las dinámicas del evento, y pues el objetivo obviamente constó de tener una posición independiente sobre el tema y argumentar lo que era lo más importante, independientemente de la posición en la que se tuviera. Entonces, pues ya al final, digamos, en lo personal, invitar a la gente de la facultad, que no hay nada como representar a la Facultad de Ciencias Económicas, que seamos conscientes de las herramientas que nos provee la facultad, y nada, gracias. Mi nombre es Freddy Chávez, soy estudiante de Contaduría Pública de noveno semestre. El pasado mes de octubre tuve la oportunidad de asistir como ponente al 27º Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública llevado a cabo en la Universidad de Medellín, particularmente en la Universidad de Antioquia. Este congreso fue organizado por el grupo de estudiantes GECUA, quienes hacen parte de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, FENECOC. Allí tuve la oportunidad de presentar la ponencia que se titula El papel de la contabilidad y el profesional contable en relación con el humanismo organizacional, una aproximación desde la ética. Por esta ponencia obtuve una mención al mérito investigativo debido al contenido y a los aportes y a las contribuciones pues, para este espacio del Congreso. El contenido de este texto pues, presenta algunas consideraciones acerca del papel del profesional contable y de la disciplina concebida desde un punto de vista crítico, en el cual busca desarrollar unas cualidades y unos valores desde la ética profesional que en conjunto lleven a ver cómo esta ponencia presenta algunas consideraciones del papel del profesional contable y la disciplina concebida desde un punto de vista crítico y en conjunto, digamos, a partir de unas reflexiones desde la ética profesional cómo se pueden concebir una serie de valores enmarcados dentro de la justicia y el reconocimiento de las personas para que efectivamente se reconozca la esencia en las organizaciones y no sean vistas simplemente como un factor productivo. Esta ponencia se enmarca dentro del desarrollo de las actividades del colectivo de trabajo Nosotros, del cual yo hago parte, y en el cual se busca promover e incentivar habilidades de lectoescritoras en los estudiantes, que es uno de los tantos objetivos que trabaja el colectivo. También resaltar que el colectivo es apoyado por el área de bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ya por último, pues agradecer a mis compañeros del colectivo de trabajo Nosotros, a los profesores que de alguna manera han contribuido al pensamiento crítico y ver cómo la contabilidad puede ser concebida de otra manera. Y finalmente, pues, invitar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas a que escriban y que participen en este tipo de espacios como lo son los congresos de estudiantes. Mi nombre es Juan David Rojas, soy exalumno del programa de Economía. Estuvimos representando a la universidad en el Concurso Nacional de Ensayos Jesús Antonio Bejarano del 2016.
quedamos en el segundo puesto y ganamos unos libros, una beca de maestría en la Universidad ICESI Wedafit y una suscripción a la revista Dinero. Mi nombre es Sebastián Higuera, soy egresado del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y el documento que presentamos al Congreso fue un ensayo acerca del efecto de los flujos de capitales en el crecimiento económico colombiano. Ese documento fue publicado en la revista Econógrafos de la Facultad de Ciencias Económicas y también será publicado en la revista de la Contraloría y esperamos que sea publicado en demás revistas académicas importantes. Buenas tardes, mi nombre es Douglas David Rodríguez Cuellar, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia de quinto semestre de Economía. Soy miembro de la Junta Directiva del Grupo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional de Colombia. Me gustaría hablarles un poco sobre ONUNAL. ONUNAL es un grupo no solamente de debate, sino es un grupo académico, es un grupo de investigación que se encarga de examinar temas de coyuntura internacional y pues también de enriquecer a las personas que están en este grupo con debates y con investigación académica. Este semestre el grupo tuvo varios reconocimientos y pues en lo que a mí concierne pude representar al grupo en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario representando a Alemania y obtuve una mención de honor en el comité de COFIN. Mi nombre es Sebastián Acosta, soy estudiante de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, actualmente me encuentro en primer semestre, también soy parte del grupo de trabajo ONU-UNAL. Nuestro grupo de trabajo ha ganado dos menciones importantes en el transcurso de este semestre, de este año. La primera fue Mejor Delegación Pequeña en el Modelo de Naciones Unidas Colmun Cali, el cual se desarrolló en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. El segundo es Premio Mejor Delegación de Cortes en el Modelo PUGMUN 2016, realizado en la Universidad Javeriana, sede Bogotá. Aparte de esto, también tuve la oportunidad de debatir en una comisión en inglés llamada DISEC, en la cual debatimos temas como la proliferación nuclear y el porte ilegal de armas pequeñas y cómo controlarlo. En este comité gané la mención de delegado sobresaliente. Mi nombre es Kenneth Jamieson, estudiante de Economía, octavo semestre, miembro del grupo ONUNAL, que también hizo parte del modelo de Congreso Universitario del Congreso de la República, organizado por el Congreso de la República, en el cual se recrean proyectos de ley que están en curso en ese momento y que intentan recrear las dinámicas de la democracia de nuestro país. Yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión Sexta acerca del voto de los militares, en el cual fui reconocido como uno de los 10 mejores congresistas en un grupo de 140 universitarios de todo el país. Mi nombre es Julián Rodríguez, soy estudiante de ahora sexto semestre de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión también tuve la oportunidad de representar a la facultad y a la universidad en PUGMUN 2016. Obtuve el reconocimiento de delegado sobresaliente en una comisión que trató temas específicos económicos y en temas de desarrollo y política pública para superar la crisis económica europea y digamos los diferentes problemas en términos económicos y financieros que vive esta región del mundo. Allí también tuve la oportunidad de digamos, desarrollar otro tipo de temas que no son los únicos que se trabajan en la facultad, sino temas también de política y cooperación internacional. Quisiera invitar a los estudiantes no solamente de nuestra facultad sino de otras facultades a ser parte de ONUNAL. Creo que es una oportunidad excelente para desarrollar muchas capacidades y asimismo quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y al Programa de Gestión de Proyectos por permitirnos participar en ese tipo de competencias y de escenarios que nos permiten crecer no solamente a nivel académico y profesional sino también en un ámbito personal.